ya en la semana número 4 de clases. Aquí estaremos continuando el desarrollo de la unidad número 2, que nos habla sobre la usucapión y la expropiación. Aquí estaremos desarrollando lo que es la adquisición y pérdida de la propiedad de cosas muebles, su apropiación y las cosas sujetas a la apropiación. Sugiero, por favor, no dejen de mirar el apartado de comentarios del profesor, en donde le estaré indicando exactamente las páginas que van a estar leyendo para que puedan realizar de manera correcta todas las actividades puestas en la plataforma.